Bienvenidos a otro video más desde los famosos canales de Xochimilco, los últimos restos del extenso sistema de transporte que crearon los aztecas. Se encuentran en el sur de la Ciudad de México, junto a un esforzado barrio de clase obrera. Las coloridas góndolas llevan a los visitantes a dar paseos junto a los botes de vendedores de comida, artesanos y mariachis. La atmósfera es festiva. Especialmente los fines de semana, los turistas también pueden visitar la escalofriante Isla de las Muñecas, supuestamente embrujada, desde la Ciudad de México para el mundo. Oye, carnal, ¿y qué tan grandes son aquí los canales? Contamos con 180 kilómetros de canal, toda la alcaldía a la redonda. 80 kilómetros. Más que todo el comercio en la Gran Tenochtitlán. Pues se desarrollaba en medio de canales, ¿no, Bernie? De aquí hasta Templo Mayor. ¡Ah, sí! ¡Claro! Venimos bien informados. Pues todos estos canales obviamente ya no existen. Se han ido cubriendo, mira, ahí hay una casa. Pero pues todo el sistema de mercadeo y trueque era a través de canales. Y pues aquí es... Se podría considerar un centro turístico ahora, pero... Es lo que le daba vida a la Gran Tenochtitlán, el sistema de canales. Nos vamos a bajar a el ajolotario, vamos a conocer los famosos ajolotes, que pues no hay muchos ya en los canales de Xochimilco por especies de peces introducidas. Vamos a ver los ajolotes, ¿no? Vamos a ver los ajolotes, venga. Vamos a ver a los ajolotitos. Aquí vamos toda la banda. Y en una de estas chinampas tienen adecuado un vivero. Wow, pues este fue uno de los ajolotarios aquí en Xochimilco. Podemos ver otro tipo de reptiles y anfibios. Bien completo, bien padre. Sencillito el tour, pero vale la pena adentrarse en el mundo aquí de Xochimilco, bajarse de la trajinera y ver este tipo de chinampas que ofrecen pues este tour, ¿no? Y puedes ver a los ajolotes y otros anfibios y reptiles de del área. Algunos son invasivos, otros son nativos aquí del área, pero sin duda una experiencia única. Aquí ya de vuelta a las trajineras. We'll be right back.
Cabritas. Venimos a un ajolotario y aquí estamos tomando otro canalito adyacente. El canal principal donde está todo el turismo, pues es acá en esta zona de donde venimos. La mayoría de los negocios, restaurantitos y así, ¿no? Y este canalito está un poco más tranquilo. No todo dar, de hecho vamos en busca de una quesadilla. Todo bien, todo tranquilo. Aquí nos encontramos rumbo al Parque La Mexicana, en la Ciudad de México. Es un parque ubicado en la zona poniente de la colonia Contadero, en la alcaldía de Coajimalpa, de la Ciudad de México. Se encuentra en las inmediaciones de Santa Fe. Bueno, aquí estamos en el acceso, en la entrada al Parque La Mexicana, acá en la zona de Santa Fe. Thank you.